esta medida y la pontezuela tiene que ir ubicada más o menos en la mitad. ¿Por qué en la mitad? O sea, el sonido es una onda que se genera a partir de un eje, ¿cierto? Si usted tiene bien centrada la pontezuela, la vibración de todo esto va a ser igual. Si usted tiene una pontezuela que está concéntrica, que no está con el centro, la vibración se va a apagar muy rápido se va a apagar, ¿cierto? En pontezuelas no hay que usar madera muy pesada, muy densa. Por ejemplo, es un error hacer pontezuelas en ébano. Es una madera demasiado metálica. Bueno, sí, en Brasil tampoco, pero sí se puede utilizar granadillo o se puede utilizar palo de rosa. La tendencia esa, esta tiene 7.2, a dejar la boca por ahí entre 6, 6.5, o que no quede con volado. Esta boca, Oscar, la podemos dejar por ahí de 6.7, 6.8. Sí, señor. ¿Cuánto tiene por dentro? Yo a estas boquillas, ahí, en algunos casos, queda por ejemplo que en algunos casos pues se pierde un poco de la sí, les quito la parte de adentro, o entonces yo dejo el arco un poquitico más abierto. O sea, la parte de adentro, lo que usted va a hacer ahorita, sí. Gustavo, se deja por ahí una o dos líneas más abierto de lo normal, y la boquilla alcanza a ceder un poquito. Sí. Ella cede un poco. No, sí. Si me des un poquito, que no sea mucho porque se despega. Entonces, pegantico, y esto queda. Ahí lo que hay que hacer es lo siguiente. ¿Agua? No, la cuestión es que usted está cubriendo y lo está dejando que la madera se le coja una curva acá en esta parte. Entonces ahí esta curvita le queda ya, el ángulo le queda muy abierto. Si usted la coge de acá, así, ya le da otro ángulo diferente, ¿sí? Usted lo coge así, él le hace esto. Si usted lo coge así cortico, así ya le da otra parte. Acá ya entonces la curva, como es más mínima, entonces no lo dejamos mucho tiempo ahí. Y a partir de acá se le comienza nuevamente a hacer más curva. Cuando uno está armando así, las dos mitades, generalmente siempre quedan algunas luces en el molde. Sí, acá, cualquier lado. Y para tratar de rellenar eso que uno no es capaz, con la simple presión que le hace uno así para acomodarlo, entonces acá está el centro. Usted no lo va a cortar ahí, porque si lo corta ahí, le queda suelto. Entonces usted le aumenta, él lo cuadra acá, le aumenta...
entonces una línea y media. Con este pedacito que le está aumentando ahí, cuando usted le mete el templete acá, rellena. ¿Sí? Entonces lo puede dejar ahí, una línea, y después pasa el otro por acá. A veces se comete el error de trazar así. Llega y se le pone una rayita acá. Acá está quedando un silencio, vea. Mire. Cuando se hace así, las dos cosas a la vez. Se cuadra primero uno por fuera, después se le da la vuelta a este también y se marca este por fuera. Ahí se está evitando eso. Y así le puede, lo puede llenar usted más, vea. Le hicimos un declive de 5 milímetros. Tiene aquí en el lado del tacón, tiene 5 milímetros menos que aquí en la culata. ¿Sí? O sea que nos va a quedar en cuña aquí y la vamos a dejar bien abombada. O sea, vamos a hacer el experimento a ver qué pasa. Generalmente le dejamos una caída de 3 milímetros. Se toma el centro 3 milímetros aquí en el puente largo y dos acá. O sea, uno lo pongo acá y el otro lo pongo acá. Y vamos a darle por ahí 5, a ver qué pasa. Que quede bien redondita la espalda. Thank you.
Thank you.